obra que consiste en una peatonalización en un parque lineal de una extensión de 1.200 metros, que tiene que ver con conectar los barrios 402, 108 vivienda, 26 vivienda y 100 vivienda con el módulo 9, módulo 10, módulo 11 y módulo 12, un parque lineal que va a llevar el nombre de Juan Anzurduy, que tiene un avance de un 90% y que, como ustedes ven, tiene como objetivo principal comunicar a los distintos barrios del norte de la ciudad de La Punta. La obra consiste en 1.200 metros de pavimento sobre calle 13 bis, una senda peatonal de 3 metros de ancho por 1.200 metros de largo, todo iluminado, cancha de fútbol, los desagües pluviales que comunican la calle 13 con la avenida Serrana, todo forestado, todo iluminado, dársena de colectivos, 4 dársenas de colectivo y nuevas, por supuesto, y estacionamiento vehicular. Es una obra que se firmó el año pasado, en el 2019, con el gobierno nacional, en donde el 50% se financia con recursos propios, el 50% con recursos federales. La obra tiene un costo de 20 millones de pesos. Un pedido a los vecinos porque este espacio verde, que ahora está iluminado, tiene bicisenda, tiene sendas peatonales, no tenía iluminación, separaba, era como un muro de distanciamiento entre los barrios del norte con el módulo 9, 10, 11 y 12. Hoy está todo incorporado, todo iluminado, mucho más seguro, es decir, es una obra muy importante para La Punta. Calculamos terminarla en julio, principio de agosto, y en agosto estar inaugurando. Hoy, ahora, cuando recorran, van a ver que ya estamos tirando la última parte de hormigón en el asfalto y en la dársena de colectivo, así que bueno, estimamos 15, 20 días terminar la obra.